Los lápices de dibujo son herramientas indispensables, pues son los que se emplean en la realización de los trazos. Están hechos de un mineral derivado del carbono llamado grafito y de arcilla, la cual se añade en diferentes proporciones, con lo cual se obtienen los diferentes grados de cada lápiz. Por ejemplo, los lápices pueden ser desde el grado 9H, que es el más duro y contiene menos grafito y más arcilla, lo cual hace que sus líneas sean más tenues. En el otro extremo, hay lápices de hasta el grado 7B, donde la cantidad de grafito es mayor y menor la de arcilla, provocando que las líneas sean más marcadas o negras. Los lápices se dividen según su graduación en duros, medianos y blandos o suaves. Los lápices duros se utilizan cuando se requiere mayor exactitud en los trazos, como por ejemplo en cálculos, gráficos, cartas o diagramas. Los medianos se usan para trabajos generales, por ejemplo, para el croquisado técnico, el rotulado, puntas de flechas y trazo a mano alzada, entre otros. Finalmente, los lápices blandos o suaves generan líneas muy oscuras debido a su alto contenido de grafito y se usan más para el dibujo artístico. En la decisión del tipo de lápiz que se va a utilizar, debe tomarse en cuenta que existen dos tipos de trazos, los que se ejecutan a mano libre y los que se hacen con ayuda de los instrumentos de dibujo. Para los primeros, debe usarse un lápiz suave. Para los segundos, es recomendable el empleo de lápices más duros. Esto debido a que el roce de las escuadras y reglas sobre el trazo ya ejecutado extiende el grafito de los lápices suaves, lo cual tiende a manchar los trabajos. El uso adecuado de los lápices se verá reflejado en cada trabajo. La presión que ejerza sobre ellos se verá en la calidad de cada línea. No se debe usar un solo tipo de lápiz para los diferentes trazos que se observen en una lámina. Para evitar la mala calidad en los trazos, se necesita que los lápices estén correctamente afilados. El procedimiento adecuado para poder afilar la punta de un lápiz de dibujo será el siguiente. Tendremos que tener el cúter, un lápiz de dibujo con la graduación adecuada, y posteriormente tomaremos tanto el lápiz como el cúter y iremos abriendo la punta, quitando el exceso de madera que tiene, hasta descubrir la punta de grafito. Una vez hecho esto, tomaremos la lija para poder afilar la punta del lápiz que quede en una forma cónica para que el dibujo sea de la manera correcta. Y una vez que se lijó la punta del lápiz, procederemos a limpiarla con una franela para quitar el exceso de polvo y evitar que nuestra lámina se ensucie. El conocimiento de los tipos de lápices, su graduación y el nivel de presión que debes ejercer en cada trazo es lo que permitirá obtener láminas de excelente calidad. Yeah.